Ahora una imitación. Ellas han imitado a Azúcar Morena. ¿Cómo nace en ustedes la idea de hacer esta imitación realmente sensacional? Porque ha sido una imitación maravillosa. ¿Cómo se les ocurre? Cuéntame. Bueno, a mí en una discoteca me ofrecieron hacer este dúo de Azúcar Moreno hace muchos años, digo, hace 7 años. Bien. Pero con otra persona, no con mi compañera, lo que he dicho ahora. Entonces lo ensayamos todo, pero no encajábamos con la que iba a ser. Bien. Entonces, como yo conocía a esta amiga, entonces la recomendé, ensayamos, creo que 2 semanas, en ese tiempo era el Devórame Otra Vez, el primer musical de Azúcar Moreno. ¿Está que se puede? Sí, después de bailar la entrevista. Y bueno, lo ensayamos todo y a la siguiente semana salió el show en la discoteca. Gracias. Y fue un éxito total con el Devórame Otra Vez, que lo hicimos durante un año. ¿Un año? Un año. Ellas las han visto, ¿verdad? Azúcar Morena. Tuvimos la suerte de que ellas fueron a una discoteca y los dueños de esa discoteca sabían que nosotros hacíamos Azúcar Moreno en otro sitio, en otro local. Y nos fueron a buscar. Entonces nos pidieron que por favor vayamos a esta discoteca a hacer un musical de Azúcar Moreno para ellas, ¿no? ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿cuál fue la impresión de ellas cuando vieron este espectáculo? Fue muy grata la sorpresa de que al finalizar el número entraron los bailarines de ellas, ¿no? Y nos felicitaron, nos dijeron que nunca me habían visto una imitación de ellas tan bien. ¿Cómo haces para moverte así? Cuéntame, oye, qué bárbara, por Dios. Te lo digo sinceramente que me he quedado impresionadísima. Sí. No sé, así, mi cuerpo, así. ¿Tu familia sabe? ¿A ti te fastidia? Digamos, ¿tu padre ha tenido algún Gracias problema? A Dios tengo el apoyo de toda mi familia. ¿Siempre lo has tenido? ¿Nunca has tenido ningún tipo bueno, de problema? Bueno, al principio, no es que siempre lo he tenido, sino desde el día que les conté lo que yo hacía, no tuve el apoyo de mi madre y mi padre incondicionalmente. Bien, vamos ahora con el público, están todos que quieren preguntar, sí. Dime, entre ustedes dos que bailan, ¿no ha habido algún tipo de rivalidad? Nunca. 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 Siempre con la misma, o sea, si hay un chico de por medio o no les ha pasado. ¿Por un chico? Claro, una no. Por pareja, nada. No, nunca. ¿Tienen gustos? Tenemos gustos diferentes. Totalmente diferentes, sí. Bien. Laura.